arte Pedro de la Sota eta Pedro de la Sota. Orduan, kuriosotete gisa baita ere, ikuskak izan ziren Javier Agirrezaroberen lehenengo lanak. Gaur egunain ezaguna den Javier Agirrezaroberen lehenengo lanak. Gai ezberdinak ikutu zituzten ikuskek, multzoka jarriko bagenitu, sei ikuska izan ziren euskerari buruzkoak, hiru ikuska mundu ruralaren ingurukoak izan ziren, beste hiru euskal kulturari buruzkoak, bi modernitatearen inguruan ibili zirenak, eta bat Nafarroako herrirari buruzkoak. Orokorrean zaila da estetikoki balorazio bat egitea, azken finean ikuskak, ba, bueno, dira produktu unitarioak eta zuzendari ezberdinak dituztenak, orduan oso zaila da balorazio orokor bat egitea, ikuska bakoitza ikusi behar da, eta naiz eta sail bat diren, ba, banaka baloratu beharreko lanak dira. Eta bueno, ja, kasi bukatzeko, zen usteet gaur nahi guduzitzela ideguna dela ikuskak ikustea, ez? Pixka bat, gustatuko litzaiake ikusken helburuari buruz hitz egitea, ze azken finean zer bilatzen zuten ikuska hauek eta zenbateraino lortu den hau, ez? Orduan, ikuskek helburu bikoitza zuten, batetik lehenengo aldiz euskaldunek bere inguruko informazioa jaso zuten zineetan eta gainera euskeraz, ez? Hor Antxonek beti esate zuen erdi brometan, baino berarentzako ikuskak zirela El Cantor de Jazz izan zena bezala zinema muduarentzako, ez? El Cantor de Jazz da lehenengo soinua daukan lehenengo pelikula, berak esate zuen ikuskak euskaldunentzat berdina zirela, ez? Lehenengo aldiz euskaldun bat zinera sartzen zen eta entzuten zuen bere hizkuntzan zinema barruan. Hori eta ikusken helburuetako bat. Eta bigarren helburua, bueno, ba, eta hau da agian gehien lortu dena, da ba, euskal tekniko eta artistentzat plataforma bat bihurtzea, ez? Azken finean, Antxonek argi zuen euskal industrie bat sortzeko hasi behar zela zeo zertikan, eta momentu hortan ez duden ez teknikoak ez artistak, ba, euskal zine munduan lan egin zezaketenak. Eta zentzu horretan, bueno, ba, ikuskeek ondo funtzionatu zuten, ez? Antxonek gaur ikusiko dugu epilogoan, baina berak esate zuen los ikuskas no eran tanto un proyecto nacionalista de derechas o de izquierdas como de construcción de un producto en este país, donde entre otras cosas teníamos la obligación de mostrar lo distinto que somos todos. Eta bueno, nik uste besterik gabe, ba, kasi honena ikuskak ikustea izango dela, eta bueno, espero disfrutatuko duzuela. Eskerrik asko. Esta constitución de la Unión de España al tratar de las nacionalidades y regiones.
su propia validez de la unidad de la nación española, entendida como realidad histórica superior y previamente existente en la Constitución misma. Debo recordar que la votación solo será válida si usa usted la papeleta de manera oficial que lleva escrita la pregunta. ¿Aprueba el proyecto de Constitución? La votación comenzará a las 9 de la mañana y continuará sin interrupción hasta las 8 de la tarde. Una vez que acredite su identidad ante la mesa electoral, entregará el sobre conteniendo la papeleta al presidente de mesa y la depositará en su presencia dentro de la urna. Y así habrá usted cumplido su deber ciudadano y habrá ejercido su derecho democrático. Referéndum nacional, 6 de diciembre. Un porcentaje altísimo de su presupuesto publicitario viene destinado a los sacos. Y todos sabemos que aquí hay todo un desfile de modelos políticos en el que los que confían en la gente, que veo ya haya soltado mañana misma con el blanco, con Alfonso Guerra, y también de Castillo, diciendo a los pasos qué es lo que debemos hacer. Este desfile de modelos políticos puede tener al menos esa virtud, esa versión positiva de hacer reivindicarse a esos políticos. A veces cuando participamos en mítines, creen que nos insultan cuando nos dicen españoles. Yo soy andaluz y por tanto español. No se acercaría a menos de un problema de las urnas a votar esa constitución. El contenido autonómico de esta constitución es tan amplio que en él cabe un estatuto, ciertamente un estatuto para el País Vasco, tan amplio, más amplio en el contexto del estatuto autonómico de 1930. Yo me concretaré a insistir en el motivo fundamental de los discursos de nuestro camarada, decir sí a la Constitución. Hay que decir un sí sin miedos y con esperanza.